Queridas Reds 1996, es una gran alegría para mí poder darles la bienvenida a ustedes y a sus familiares en este momento especial de recuerdo, reencuentro y agradecimiento. En otras circunstancias, luego de recorrer el colegio, ustedes estarían aquí conmigo, en el chapelito, con toda la emoción del abrazo y los besos. Sin embargo, las invito a celebrar la oportunidad de vernos por este medio y retomar la amistad, los recuerdos y la gratitud a nuestro colegio y sobre todo a nuestro Padre Dios. Iniciar las coordinaciones desde el mes de abril para cada aspecto de celebración de aniversario es una tarea que llena de alegría a todos los que estamos involucrados, ya que nos permite conversar y ver a muchos exalumnos y enriquecer este tiempo de celebración que en esta oportunidad son 115 años. 115 años sirviendo a la educación peruana, a lo largo de los cuales hemos contado con maestras y profesores que han marcado huella en cada uno de sus estudiantes. Quiero contarles que el Colegio María Alvarado continúa su tarea educativa aún frente a los cambios que se han presentado en nuestro país. Todo el equipo directivo, coordinadores, jefes de área, psicólogos, personal administrativo y de servicio, seguimos unidos como un cuerpo en la tarea de ser líderes en la formación de mujeres y hombres competentes para desarrollar sus proyectos de vida, con la capacidad de comunicarse en inglés y portugués a un nivel avanzado y que, confiando en Dios, estén dispuestos a impactar y transformar la sociedad a la luz del Evangelio, como muchos de ustedes lo hacen, tal vez no en portugués, porque recién lo enseñamos hace un quinquenio, pero sí en inglés y de manera excelente. Felicitaciones a todos. A partir de este momento, iniciamos las celebraciones del aniversario del colegio con este culto especial por los 25 años de egresada de la promoción REDS 1996. 25 años en los cuales cada uno ha seguido un rumbo especial, ni mejor ni peor, simplemente el rumbo propio de cada uno de ustedes. Algunos han formado familias, otros se han dedicado a su profesión y algunos aún siguen en la búsqueda de un espacio definitivo de vida y servicio. Me he emocionado mucho al ver sus videos, sus fotos, sus testimonios, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque nuestro colegio ha sido y sigue siendo una institución muy importante para el desarrollo y la formación de personas de bien. A partir de este momento, los invito a tener un momento de oración. Amado Padre Celestial, Señor nuestro, amado Padre misericordioso, amoroso, tú que nos das consuelo, Señor, y nos das tu amor, te damos las gracias por este tiempo especial en el cual podemos reunir a nuestros exalumnos que han egresado hace 25 años de esta casa, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Te damos gracias por todo lo que ha implicado su tarea a lo largo de este tiempo, por todo lo que han impactado en la sociedad, en otras personas, por las familias que han formado, por los logros que han tenido, también por las dificultades, Señor, porque sabemos que les han ayudado a crecer y a ser mejores personas. Te damos gracias por los que están sufriendo, Señor, por aquellos que requieren de tu consolación. Abrázalos con tu amor y acompáñalos en todo momento. Oramos, Señor, por esta promoción, para que siga sirviéndote, para que siga sirviendo a la sociedad, para que siga impactando y para que sea un modelo especial. Te damos gracias nuevamente por cada uno de ellos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 100, exhortación a la gratitud.
Salmo de Acción de Gracias. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Hola chicos, finalmente celebramos nuestro aniversario número 25 y hace algunos días, para mi asombro, me informaron que me habían nominado para ser el testimonial correspondiente. Para mi asombro digo, pues en nuestra promoción existen muchas historias que merecen ser contadas. Yo acepté la oferta, entusiasmado, pero también con mucha humildad. Y entonces la pregunta que me hice fue, ¿cómo se relata un testimonial sin caerle mal a los demás? Bueno, aquí va el intento. De niño y adolescente crecí como un hijo único en un entorno familiar separado. Crecí con mi familia materna. Visto desde fuera, era un niño inquieto, chistoso y burlón, con cualidades quizá más físicas que verbales. De niño no presté atención a la vida estudiantil desde un punto de vista académico, ni mucho menos disciplinario. Quizá fue un acto de rebeldía o inmadurez, o quizá ambas cosas. Pero visto desde dentro, no era muy diferente que cualquier otro niño. Tenía muchas ganas de ser visto y de ser aceptado. El reto era que no tenía las herramientas necesarias para expresarme correctamente y llevar a cabo la tarea. Creo que a mi corta edad hubo algunos cambios radicales en la estructura de mi hogar que me hicieron reaccionar. Y ya a los 18 años me encontré viviendo solo. Era entonces consciente sobre mis fortalezas y debilidades. Algunos temas me llamaron mucho la atención. Los estudios, las ciencias, sirvieron para satisfacer mi curiosidad. Me dio algo de qué sentirme orgulloso. Quizá una razón para ser aceptado en la sociedad de hoy, diría yo. La crianza de perros fue otro tema. Fue aquel que me enseñó a ser responsable y a sentir esa presión de saber que alguien depende enteramente de mí, que alguien me espera en casa. Y finalmente, las artes marciales se apoderaron de un espacio primitivo que necesitaba mucha, pero mucha atención y orden dentro de mi persona. Para tener balance en mi día a día, necesito entrenar jiu-jitsu para poder recoger así una cuota de humildad diaria o simplemente para reconocer que no puedo hacerlo todo o que me falta mucho por aprender. También me gusta correr y de vez en cuando decido participar en una media maratón y así hacer mi vida miserable durante el día. A mis 42 años, tengo aún la necesidad de complementar las cosas importantes del día con un reto. Que el día no sea fácil, ese es el truco. Esta estrategia me dio balance antes y lo hace ahora. Me siento feliz de haber construido una familia fuerte, me siento feliz por los logros personales. Me siento agradecido y feliz por las amistades que coseché en el colegio y por la gente linda que me brindó su confianza, a pesar de mis equivocaciones. Si algo el colegio hizo por nosotros, fue brindarnos ese espacio preciso para conocernos y crecer juntos. Espero que el testimonio les haya sacado una sonrisa, y si es así, el testimonio pasó la expectativa. ¡Felicidades, Reds 96! Lectura del libro de Ruth. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después, Orfa besó a su suegra y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella». Pero Ruth respondió, «No insistas en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas, iré yo,
Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte la que nos ha de separar. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Buenas noches. Esta noche comenzamos la celebración de los 115 años de servicio educativo de nuestro Colegio María Alvarado, orientado a la niñez y a la juventud de nuestro país. Y expresamos nuestro agradecimiento al Señor de la Gracia que nos ha permitido que hayamos podido llegar a este momento con la seguridad de su presencia y su testimonio con nosotros. Tenemos también que agradecer a Dios porque esta noche, con la promoción de plata, que hace 25 años terminaron sus estudios en nuestro colegio, podemos reunirnos para celebrar los lazos de amistad y compañerismo que ellas han logrado tejer durante este tiempo. Hoy queremos reflexionar sobre el sentido de esta amistad y plantear algunas ideas que nos ayuden a considerar estas relaciones. La pregunta para esta consideración que nos hacemos es cómo construir y vivir nuestras relaciones de amistad. En primer lugar, tenemos que afirmar que todos tenemos la aspiración de contar con amistades genuinas y que se mantengan con nosotros en el tiempo, las circunstancias y en cualquier situación que vivamos. Esta es una necesidad que está en el corazón de nuestro ser personal humano. Desde esta afirmación se deriva una decisión práctica que tenemos que hacer: buscar y encontrar los amigos y amigas que correspondan a nuestro ideal y a la posibilidad de construir relaciones firmes y duraderas para nuestro común bienestar. ¿Dónde podemos encontrar estos amigos y estas amigas? La aplicación de estas dos premisas es que cada uno y cada una de nosotros y nosotras debemos tener claro cómo construir y vivir nuestras amistades personales. En la Biblia hay principios generales que nos iluminan en este propósito. Y es importante que los consideremos como una guía para nuestra toma de decisiones y que trabajemos en nosotros mismos y en nosotras mismas la experiencia de la amistad. En Proverbios 17:17 tenemos un texto que nos dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Este texto se sintetiza el sentido de la amistad, la genuina amistad y el elemento central de la amistad que es el papel que juegan nuestros amigos auténticos en nosotros con nosotros. Quiero poner a consideración algunas de estas ideas a partir de lo que estamos planteando. En primer lugar, una definición básica es necesaria. Y la idea más básica sobre la amistad es que es un afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona o con otras personas. Un afecto que nace y se fortalece con el trato y la relación entre las personas involucradas. Hay dos aspectos en esta breve definición que hemos hecho. En primer lugar, la amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. En la amistad mantenemos relaciones lógicas, racionales. Pero fundamentalmente no es solo el cerebro el que interviene, sino también es el corazón. Y por otro lado, la amistad es un afecto recíproco y desinteresado, un afecto que vincula, que une a las personas y que
establece una relación más allá de cualquier condicionamiento particular. Aristóteles nos habla acerca de la amistad. Este filósofo griego dice que la amistad es una de las necesidades más apremiantes de la vida. Es una virtud, o bien viene siempre acompañada de la virtud. Y la virtud, sabemos nosotros, que es el bien mayor que todos y todas podemos aspirar. Este filósofo describe tres esferas de la amistad. En todas ellas hay una motivación para el afecto. Y a través de esa motivación establecemos, dice él, relaciones de amor con las personas. ¿Qué nos hace amar a las personas? Sostiene el autor que unos aman por interés. Se busca el interés propio, aquello que beneficia particularmente al individuo. Hay otros que dan lugar al placer como la motivación fundamental para relacionarse con otros y con otras. Y en esta esfera se ama al placer por el placer mismo. Las amistades que se construyen con estas bases no perduran, sino que tienden a desaparecer cuando desaparecen también los motivos que la originan. La tercera esfera de la amistad en la que se da entre las personas es la amistad que nace de la virtud, nace de personas virtuosas. Son esas personas que se parecen por la virtud que encarnan y, por otro lado, son personas que se desean mutuamente y desean el bien del otro, de la otra, porque son buenos en sí mismo. Estos son los amigos y amigas que, por excelencia, permanecen con nosotros y con nosotras en el tiempo. Las amistades que perduran, las amistades que permanecen, son amistades que nacen de la benevolencia que hay entre las personas, que se expresa entre las personas. En la Biblia también encontramos algunas características de una verdadera amistad. Por un lado, está la idea de la amistad como una relación de amor. Cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo, dice Jesús. Y por otro lado, como hemos leído en el texto de Proverbios 17:17, el amigo ama y ama en todo el tiempo. Por otro lado, también podemos mencionar que la amistad no se dice con palabras, sino que la amistad se demuestra con acciones, con actitudes, con comportamientos. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Una tercera indicación que encontramos en Escritura acerca de la amistad es que esta es una experiencia y una relación que tiene que darse en las buenas y en las malas. No solo en los tiempos buenos, cuando podemos agradar, cuando podemos servir, cuando podemos estar con todas nuestras capacidades y condiciones para darnos al otro o a la otra. El aceite y el perfume alegran el corazón y su dulzura, la dulzura de un amigo más que el consejo del alma, nos dice el proverbista. Mejor dos que uno solo, que pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay de que cae cuando no hay otro que lo levante. Y finalmente tenemos que decir en esta precisión que la amistad es actuar y hablar con la verdad. Se necesita
transparencia, se necesita traslucir lo que pensamos y sentimos cuando nos comunicamos como amigos y como amigas. El rey ama al de corazón puro, dice el texto, y el que tiene tracia de labios será su amigo. Tener tracia de labios, palabras que expresen transparentemente nuestro ser, nuestro corazón mismo. En la Escritura hemos encontrado un texto que compartimos y que se encuentra en Ruth, el capítulo 1, versos del 14 al 17. Y aquí encontramos un caso de amistad que puede ser paradigmático también para nosotros y nosotras. Una vez más, alzado la voz, dice el texto, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué hermosas palabras, qué hermosas expresiones encontramos aquí. Pero fundamentalmente, qué hermosa experiencia nos da el texto bíblico para que pensemos cómo vivir, cómo ser amigos y amigas y abordar la totalidad de nuestras convicciones y nuestra fe en una relación que nos hermana, que nos vincula, que nos cimenta. Noemí y Ruth, en este sentido, nos hablan de la historia de dos mujeres, que son una historia de amor y de amistad. Y una cosa que podemos notar aquí es que la amistad es una elección personal y recíproca. Si queremos pensar en una amistad duradera, tenemos que considerar estos dos elementos y tenemos que hacer caminos de elección. Hoy escogemos el camino que hizo Ruth para encontrar la comunión, encontrar la fidelidad en relación a Noemí, su suegra. Orfa hizo su propio camino y fue válida y fue legítima. Pero centrémonos en la relación que estableció Ruth con su madre política. Y aquí encontramos por lo menos algunas características que nos ayudan también a pensar el sentido de la amistad. En primer lugar, tiene que haber una identificación con la otra, con el otro. La amistad tiene que reconocer y aceptar a la persona con la que establecemos una relación específica. En tercer lugar, debe manifestarse el sentido de una alianza, de un pacto, de un compromiso entre las personas que vamos construyendo vínculos y relaciones de amistad. En la Biblia tenemos otros modelos de elección y compromiso, de pacto, de alianza que las personas podemos establecer para vivir y caminar juntos. Y una de esas experiencias es la de Jonatán y David, una hermosa historia de amor, de amistad también. Pero en cuarto lugar, tenemos que considerar que debe haber una comunión de ideas y creencias. Es fundamental tomar en cuenta este aspecto, porque muchas veces las amistades se rompen, se quiebran cuando no hay afinidad suficiente entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y es necesario, como dice el profeta, que nos planteemos si es posible andar juntos las personas si no estuviéramos de acuerdo en algo que nos vincule, que nos anime. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versos del 2 al 3. Llénenme de alegría
teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y finalmente, debemos tener una visión y un caminar compartidos. Esta visión nos habla de la fe y tenemos que caminar aprendiendo mutuamente, pero abriendo nuestros horizontes en perspectiva de objetivos comunes, objetivos que nos orienten en el caminar de nuestra vida y de nuestras relaciones. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Qué bonito, qué hermoso es cuando dos personas se ponen de acuerdo en buscar proyectos y proyectar su propia vida, su propia existencia en perspectiva de objetivos comunes, aun cuando no los ven, aun cuando no los tienen como una realidad concreta, realizada, aun cuando terminan siendo utopías, lugares que no tienen lugar. Esto es lo que anima muchas veces el descubrimiento de nuestras potencialidades, de nuestras capacidades y que nos permite enlazarnos para que como una cuerda hacer nudo. Y esto es fundamental para que podamos vivir una amistad duradera también. ¿Cuáles son las amistades que perduran? Eso es lo que venimos preguntándonos. Y se ha hecho un estudio científico y se ha dicho que solo el 48% de los que consideramos amigos permanecerán a nuestro lado transcurridos 7 años. Aquellos grupos de amistades formados por pocos miembros se revelan como lo más estable, dice este estudio científico, persistiendo su cohesión durante más tiempo de los que esperamos y podemos establecer. 7 años duran nuestras amistades más permanentes. Para cultivar en este sentido una amistad duradera, se deben mantener relaciones con transparencia. Debemos ser sinceros con los amigos y animarlos a ser también veraces con nosotros. Por otro lado, debemos dedicar tiempo y comunicación. La amistad genuina requiere tiempo para consolidarse, tiempo para desarrollarse, pero necesita un vínculo. Y este vínculo es la conversación que no solo tiene que ver con las palabras, sino que se expresa en hechos, se expresa en actos. Y finalmente, también necesitamos estar agradecidos por los amigos y amigas que tenemos. Una de las cosas que no hacemos muchas veces es encontrar en el rostro del amigo y de la amiga nuestra felicidad, ese sentimiento que nos permita gozarnos, alegrarnos. Somos muy prácticos, somos muy rutinarios, pero así como a nosotros nos gusta ser apreciados, también debemos expresar nuestro aprecio a los demás y especialmente a aquellos que caminan con nosotros. La amistad, según la Biblia, es la demostración de un amor transparente en todo tiempo, a través de los hechos, hacia una persona, incluso imperfecta. La amistad no tiene que darse necesariamente en una relación perfecta, sino en una relación que se va construyendo, que se va haciendo perfecta, que es perfectible. Y desde esa perspectiva, una buena amistad no se define tanto porque tan bien la pasamos juntos, sino por lo mucho que aportamos el uno al otro para nuestro crecimiento personal. Si las amistades que tienes te hacen crecer, valóralas. Si te estancan, fortalécelas. Y si te hacen retroceder, abandónalas, dice un proverbio. Y es importante que tengamos en cuenta que este es un proceso dinámico en el cual todos y todas estamos involucrados cuando queremos construir lazos, vínculos afectivos de amor.
Las mejores amistades, queridas amigas, queridos amigos, tienen un fundamento también en la relación personal que podemos tener y que podemos afirmar con Dios y con su palabra. Este es un servicio anegado en la obra de Dios. La amistad como servicio que expresa el amor de Jesucristo, esa presencia del Señor con nosotros. Finalmente, podemos mencionar que un amigo que perdura en el tiempo y en el medio de las circunstancias que está con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones es Jesús. Jesús, que ya no es el que nos llama siervos, sino el que nos hace y nos llama amigos. El filo, el griego es el amigo que es la persona a quien amamos y que necesita ser amada. Recordemos esto y a partir de aquí construyamos relaciones perdurables en una amistad sincera, genuina, auténtica. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y promoción de plata. Sigan adelante, construyan sus vínculos, construyan sus relaciones y vayan creciendo como comunidad, como colectivo. En el nombre de Jesús, les bendigo, las bendigo. Amén y amén. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. What I wonder is time is free when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start. You want to see it's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. To can depend on him, it matters. There's not where you're bound. I shouted from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I shouted from the mountain top. Una vez más, en esta noche, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido realizar este culto. Y elevamos nuestra mente y nuestro corazón también en gratitud porque pudimos encontrarnos con las exalumnas de nuestro colegio, la promoción de plata, para afirmar la fe común
el amor y la amistad que ha venido vinculándolas, estrechando sus relaciones durante estos 25 años. Y para esta noche quiero dejarles un texto que nos ayude a pensar y profundizar nuestras relaciones de amistad, sus relaciones de amistad, relaciones de amistad que deben y se construyen en el amor de Jesucristo, nuestro amigo permanente, nuestro amigo duradero. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 2, dice: sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Y en esta noche, queridas exalumnas de la promoción de plata, reafirmo esta exhortación del apóstol Pablo para ustedes. Sigan el camino del amor. Sigan el camino de la amistad. Y que sea una amistad perdurable para mutuamente enriquecerse y fortalecerse en la vida personal y en la vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Y que el Señor los bendiga a todos y todas los que hemos participado en esta reunión. Y les envío en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la gracia de Dios sea sobre cada una y cada uno de ustedes. Amén y amén.